Cárcel de Amor es una instalación que construyo en una galería la primera vez, en donde pongo una mesa de comedor con cuatro sillas como el núcleo familiar básico, si se quiere, o el más convencional más bien, en donde esta mesa está como con todos sus elementos súper cuidados. Tiene el mantel blanco hecho a mano con el broderío, con blonda, no sé, con un bordado abajo, blanco perfecto. Y todas las cosas de la mesa están súper bien cuidadas y súper bien mantenidas. Cárcel de amor porque muchas mujeres se ven enfrentadas a ciertas violencias por medio como de deberes tácitos o por obligaciones en donde deben, por ejemplo, cuidar, soportar violencias y mantenerse en ese espacio que pareciera que fuera en algunos casos como el único posible. La mesa tiene roles, ¿cierto? Está la madre, que es de donde parte este crimen, el padre al frente y ambos hijas al costado. Cuando uno llega a sala, ve que ocurrió algo, de que algo pasó. Es como que si el tiempo se hubiera detenido al meterse en ese lugar. Y hay varias cosas o elementos que ayudan a esto, ¿ya? Fuera de la mesa muy bien puesta y todos los elementos cuidados en blanco, hay otros elementos que acompañan la composición que son interesantes. Uno de esos es la cera y la sangre. La sangre es una sangre cocinada, que cocino tal cual fuera un alimento. Es la sangre de la mujer cocinada, de la madre que cocina. La madre que da su vida, en definitiva, para que otros vivan, ¿no? Es como, también tiene ahí un tema un poco religioso, como está como el cuerpo y la sangre de Cristo, como está como última cena. También está un poco ligado a eso, a ese como de sacrificarse por otros, que la religión ha impuesto tanto, o que ha mal entendido tanto, o ha utilizado para manipular, ¿cierto? Y que las mujeres lo llevamos muy a pecho y con muchas vidas en relación a eso. Aparte de eso, la cera tiene otra cosa, que es una pasta no dura, pero puede ser una pasta moldeable, ¿ya? Similar a ver a que quizás a una greda un poco húmeda. Entonces yo también ocupo esa cera para darle cuerpo a los elementos. Y son en el piso de la instalación, que es un piso por sobre la galería, y a la vez también en las sillas de esta mesa puesta. Las sillas entonces agarran cuerpo y pareciera que fuera un cuerpo desgarrado, desmembrado o abierto, en donde podemos ver esta especie de carne de cera, ¿no? Entonces como que está ese juego de que la casa es como una proyección de la familia, ¿no? Una proyección de la familia en donde se debe demostrar de que está todo correcto y que está todo funcionando. Es por eso también que uso ese elemento, porque activa el olor y el olor por ende activa muchos recuerdos, ¿no? Como que para mí es importante que las obras mantengan y contengan otros sentidos aparte del visual. Les invito a ver la obra y mi página web donde están los otros trabajos.